Comienza la grabación. Bien, entonces en este video del día de hoy vamos a ver algunos aspectos que también son importantes cuando nosotros generamos vectores y posteriormente aplicamos funciones del entorno de R a estos vectores. Y por lo tanto vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, bueno, tenemos ahí R, justamente el entorno de R, en lo que habíamos quedado ayer. Ayer hemos estado viendo lo que son los factores, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los factores son importantes en Forestal porque nosotros vamos a querer saber hacer el análisis estadístico en base a los niveles de estos factores. Por ejemplo, en el punto 4 donde dice función de la clase factor, solamente teníamos no, sí, no, sí. Entonces, aquí tenemos solamente dos factores, el no y el sí. En cambio, cuando habíamos generado un factor de especie, teníamos entonces nosotros tres especies, ¿no? Tres niveles, ¿no? De ese factor especie, que son cedro, roble y tajibo, ¿no? Entonces, de la misma manera podemos ir generando estos factores. Muchas veces, cuando nosotros tenemos algunas variables cualitativas, estas variables cualitativas pueden ser codificadas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos poner, por ejemplo, al cedro podría darle un código de 1, al roble podría darle un código de 2, al tajibo podría darle un código de 3, ¿no? También se puede hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente eso ahora, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, colocaríamos y generaríamos un vector. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con eso del factor, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos cuatro clases de fuste, entonces vamos a colocar, entonces, generar un vector. De las clases de fuste, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo le he dado un código, ¿no? Y voy a decir la clase 1 va a ser el número 1, la clase 2 va a ser el número 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener y ahora podemos ir generando fuste, le damos el nombre fuste. Y con la función de concatenación, entonces vamos incorporando, por ejemplo, yo puedo colocar 1, 2, 2, estoy colocando ahí, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 4. Cuatro. Vamos a suponer que tenemos, bueno, acá cuatro, le dije, cuatro. Bien, fíjense acá yo tengo un vector de la clase de fuste, lo he llamado fuste y que lo voy ahora a visualizar, ¿no? Entonces vamos a visualizar. Y tenemos entonces que aquí, fíjense, hemos generado uno, dos, dos, entonces simplemente códigos, ¿no? Códigos de clase de fuste. Entonces acá nosotros podemos decir de cuántos árboles tendríamos nosotros la clase de fuste. Entonces, para eso tenemos que utilizar n. Entonces, n vamos a calcular con la función length de fuste, ¿no? Length de fuste. Bueno, en realidad aquí cuando son pocos datos podemos contar, pero cuando son varios tenemos que acostumbrarnos a utilizar esta función, len fuste, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos datos tenemos. Son 15. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Tenemos registrado, ¿no? Tenemos 15 datos de la calidad
de la calidad del fuste, de la calidad del fuste, ¿no? Entonces, le hemos dado un código, ¿no? Entonces, tenemos que el primer árbol, por ejemplo, tiene la calidad de fuste 1. El segundo árbol tiene la calidad de fuste 2. El tercer árbol tiene la calidad de fuste 2 también. El cuarto árbol tiene la calidad de fuste 3 y así sucesivamente, hasta que vamos al árbol 14, que tiene la calidad de fuste 4, y la última, del último árbol, el árbol 15, tiene también la calidad de fuste 4, ¿no? Entonces, ahora, nosotros podemos ver ahora qué tipo de objeto hemos creado. Entonces, acá simplemente nosotros colocamos 1, 2, 2, la clase de objeto. Entonces, para eso utilizamos la función class. La clase de objeto que hemos generado acá simplemente va a ser un objeto numérico. Entonces, pero vamos a ver acá. Es un objeto numérico simplemente. Entonces, acá, entonces lo copiamos y decimos la clase que hemos creado simplemente con estos números es un objeto numérico, ¿no? Es un objeto numérico, ¿no? Bien, ahora le vamos a dar a este 1, 2, 3, 4, que son las clases de fuste, le vamos a asignar unas etiquetas, ¿no? Es lo mismo que hace rato dijimos, vamos a suponer que hubiéramos tenido cedro, roble, tajibo y morado, 4 especies, ¿no? Y nosotros habríamos creado acá especie C1, 2, 3, así como está de 15 árboles. Entonces, ¿qué significaría si fuera la codificación de especie? Significaría que el primer árbol sería de la especie cedro, porque tiene el valor de 1. El segundo árbol sería roble, el tercero también roble, el cuarto sería tajibo y así sucesivamente. Y lo puedo dar después las etiquetas. ¿Qué significa darle las etiquetas? Significa darle el 1 a qué categoría de esta variable cualitativa corresponde. Entonces yo podría decir acá, el 1 corresponde a la especie cedro. El 2 corresponde a la especie roble. El 3 corresponde, esta codificación corresponde a la especie tajibo y así sucesivamente. En nuestro caso, estamos hablando de calidad de fuste, por lo tanto, vamos a tener calidad de fuste 1, calidad de fuste 2, calidad de fuste 3, calidad de fuste 4, etc., ¿no? Entonces, vamos a darles nosotros etiquetas. Y para eso lo vamos a hacer, vamos entonces, estas clases, las clases de fuste tenemos que convertir en factores, ¿no? Entonces, las clases de fuste, convertir en factores. Entonces, nosotros para eso vamos a generar un nuevo vector que se va a llamar, por ejemplo, F factor. No, a ver, habíamos F, aquí habíamos colocado, por ejemplo, F cortar. Podemos seguir la misma simbología. F fuste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como en el anterior caso, tenemos que aplicar la función factor. Entonces, factor. ¿Sobre qué objeto vamos a aplicar esa función factor? Y ahora acá nosotros vamos a cambiar y vamos a colocar que X va a ser el objeto sobre el cual vamos a aplicar este factor. Y este X en este caso es igual a ese objeto fuste. El objeto fuste, ¿no? Ahora, coma. Y ahora colocamos las etiquetas. Para colocar las etiquetas, nosotros vamos a utilizar una función que en R se conoce como labels. Label quiere decir en inglés, bueno, ya su traducción, label es etiqueta. Labels son etiquetas, ¿no? Entonces, labels, lo estamos haciendo ahora, vamos a colocar sus etiquetas y esas etiquetas van a ser igual a una concatenación. Entonces, acá vamos a colocar entre comillas, podemos colocar, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Podemos colocar calidad de fuste 1, ¿no? Podemos colocar calidad de fuste 1. Podemos colocar coma, el siguiente, calidad de fuste 2. El siguiente puede ser calidad de fuste 3. El siguiente va a ser calidad de fuste
Cuatro, porque solamente hay cuatro números, el 1, el 2, el 3 y el 4, no hay más números. Entonces tenemos acá calidad de full stem, 4. Bien, entonces ya hemos colocado ahí las etiquetas, cerramos acá y tenemos que darle otro paréntesis más, porque aquí tenemos dos paréntesis abiertos, aquí tengo un paréntesis cerrado, tengo que tener otro más. Bien, ahora quiero visualizar este factor de Fullstem, entonces, dos puntos, F Fullstem, no, F Fullstem. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que habrá pasado ahora acá, ¿no? Bueno, tal vez podemos limpiar la consola para ver el efecto. Bien, nosotros entonces estamos haciendo todo esto ahí, hemos generado, vamos a colocar, y fíjense ahora, hemos generado un vector de las clases de Fullstem, con números, con códigos simplemente, ¿no? Y le hemos convertido este vector en un factor, pero también le hemos colocado etiquetas, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces ahora el 1, todo lo que es 1 va a ser calidad de fuste 1, todo lo que es 2 va a ser calidad de fuste 2, calidad de fuste 2, el otro va a ser calidad de fuste 3, y fíjense, los últimos dos tenemos calidad de fuste 4, calidad de fuste 4. Entonces, ahora los niveles de este factor de fuste son calidad de fuste 1, calidad de fuste 2, calidad de fuste 3, calidad de fuste 4. Bien, entonces hemos podido ver cuáles son los niveles. Entonces, si nosotros quisiéramos ver más directamente cuáles son los niveles del factor calidad de fuste, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a aplicar la función levels. Entonces decimos levels, este paréntesis, factor fuste, y ahora nos va a visualizar cuáles son los niveles de este factor. Entonces vamos a tener, los niveles son calidad de fuste 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros estamos generando, entonces, un vector como factor, pero haciendo una codificación. Es lo mismo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, como hace rato habíamos dicho, que tenemos ahora, vamos a llamar especies 1, ¿no? Especies, o árboles, le demos un nombre de árboles. Bien, entonces ahora vamos a generar un vector de códigos de especie. Entonces, a ver, yo voy a colocar acá, por ejemplo, vamos a ver de códigos, hemos dicho, ¿no? De códigos de especie, o podemos colocar de códigos de género, ¿no? Entonces, acá yo voy a colocar género, estamos hablando botánicamente, va a ser, entonces, acá yo voy a tener C, y voy a tener, por ejemplo, 1, 3, estoy colocando solamente 4 códigos, del 1 al 4 simplemente. Acá puedo tener 4, 3, 2, 1, 3, 4, nuevamente 1, 2, 2, 4, 1, 3, 1, 2, mejor dicho, 1, 3, 4. Bien, vamos a suponer que tenemos eso. Entonces, hemos dicho que tenemos que saber n, cuántos datos de código. N, entonces, va a ser n, vamos a aplicar la función length, ahora de género, ¿no? Y entonces, nosotros podemos decir acá, bueno, que tenemos codificados, aquí vamos a colocar que tenemos codificados los géneros botánicos de 19 árboles. Entonces, aumentemos uno más para que sean 20.
Acá entonces vamos a tener 2. Bien, ahora hacemos correr nuevamente. Entonces ahí tenemos 20 árboles. Generar un vector de códigos de género, entonces de 20 árboles. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, ¿no? Ahora nosotros vamos a convertir este vector que se llama género en factores, ¿no? Entonces vamos a aquí colocar lo siguiente. Entonces, bueno, antes de eso, también podemos, es importante que sepamos qué clase de vector hemos generado, qué clase de vector. Entonces acá vamos a tener la clase del vector, entonces colocamos class género. Bien, entonces, ¿qué clase de vector hemos generado? Entonces aquí vamos a tener que hemos generado un vector numérico, ¿no? Entonces acá copiamos esto y decimos tenemos un vector numérico simplemente, ¿no? Un vector numérico. Bien. Entonces ahora, las clases de género, convertir en factores, Entonces vamos a convertir. Entonces lo mismo, vamos a seguir la misma metodología y le vamos a dar factor género, F género, ¿no? F género. Entonces vamos a aplicar la función factor, y ahora vamos a colocar que X, el objeto sobre el cual vamos a generar ese factor va a ser igual a género, y las etiquetas que vamos a colocar, labels, va a ser igual a de, y entonces acá nosotros vamos a ir colocando entre comillas, ¿no? Hemos dicho que vamos a tomar en cuenta las especies cedro, roble y tajibo. Entonces, vamos a indicar acá el primero, cedrela. Ese es el género, cedrela. Cedrela, ¿no? Bueno, después tenemos el siguiente, roble. El roble, su género es amburana, ¿no? El siguiente es donde tenemos tajibo, ¿no? Tajibo, bueno, su género es abeuía. Bien, y vamos a suponer que tenemos un tercero que va a ser momoki, por ejemplo, ¿no? Momoki, cesalpinia fluidos, entonces aquí vamos a tener cesalpinia. Bueno, acá también está mal esto, aquí tiene que ser cesalpinia, entonces aquí tengo cesalpinia, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el género de las 4 especies y ahora le doy simplemente, tengo que cerrar con dos paréntesis, y ahora podemos visualizar el factor de género. Entonces colocamos print, visualizar F género, vamos, y a ver, vamos a ver cómo nos ha ido. Vamos a hacer, bueno, podemos limpiar esta consola. Vamos a limpiar. Y por lo tanto, vamos a irnos hasta acá. Hacemos correr. Y fíjense, ahora tenemos justamente lo que hemos indicado. Ahora tenemos cedrela, el primer árbol, tabeuía, el segundo, en género, cesalpinia, tabeuía, amburana cearensis, cedrela, tabeuía, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tenemos 4 niveles, cedrela, amburana, tabeuía y cesalpinia. Entonces, si yo quiero estar seguro de los, bueno, lo mismo que hace rato dijimos en el otro, ¿cuáles son los niveles del factor de género? Entonces, ¿qué? Simplemente tenemos que colocar labels, y aquí colocamos F género, ¿no? Entonces aquí hacemos correr nuevamente y vamos a tener entonces que ¿qué ha pasado? A ver, F género, no hay algún error, a ver, vamos a ver, ya, aquí tenemos que ver antes, donde hemos hecho print, tenemos que estar seguros
de que efectivamente F género es un factor. A ver, vamos a ver si no hemos tenido algún error. Bueno, vamos a limpiar la consola nuevamente. Tenemos que ir revisando para no ver, ¿no? Hemos hecho género y hemos colocado acá, hemos colocado los labels. Entonces, a ver, vamos a ver si está bien. Cedrela, bien, esto está bien. Pareciera que este ahí estuviera bien. Hemos visualizado. Ya, entonces ahora vamos a ver las clases. Class F género. F género. Entonces, a ver, vamos a ver qué clase de objeto tenemos hasta ahí. Bien, es un factor. Es un factor, ¿no? Entonces, es un factor, ¿no? Es un factor que tiene, entonces, esos niveles, ¿no? Y ahora lo que tenemos que ver, acá nos hemos equivocado, no es labels, tiene que ser levels, niveles. Estos son etiquetas, es otra cosa que nada que ver. Por lo tanto, acá nos hemos equivocado, corregimos ahora. Decimos, ¿cuáles son los niveles del factor género? Entonces, tiene que ser esto, levels, ahí. Y nosotros no podemos confundir etiquetas con niveles. Etiquetas son labels y levels son niveles. Entonces, aquí tenemos cuáles son los niveles de este factor. Nuevamente vemos este acá. Bien, y ahora sí tenemos los niveles de este factor. Son Cedrela, Amburana, Tabeuia y Cesalpinia. Entonces, acá vamos a tener eso, copiamos y tenemos entonces esos resultados, ¿no? Bien, entonces, este es uno de los aspectos importantes que tenemos que tener para que nosotros podamos trabajar, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con base de datos, no siempre podemos tener en Excel todo con letras. Podemos también codificar y aquí podemos convertirlo en un factor de manera que cuando nosotros, por ejemplo, hemos hecho esta última parte, que hemos generado un factor de género, entonces, posteriormente ya en estadística descriptiva, podemos hacer y calcular de alguna manera la estadística solamente para el género Cedrela, otra estadística solamente para el género Amburana, su estadística aparte para el género Tabeuia y finalmente para el género Cesalpinia. Entonces, esos son sumamente importantes, ¿no? También podemos saber el último ejemplo porque esto es importante. Nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, posición de copa, ¿no? Tenemos 5 categorías de posición de copa, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos generar un vector de código. Entonces, acá vamos a colocar generar un vector de códigos. Un vector de códigos de posición de copa de 20 árboles. Entonces, vamos a tener nosotros ahí, ¿no? Un objeto que vamos a generar, que vamos a llamar post copa, posición copa, ¿no? Y ese género va a ser, nos vamos a generar con la concatenación, y solamente tiene que haber acá 5 valores, del 1 al 5, porque solamente, si ustedes se recuerdan, tenemos 5 categorías solamente de posición de copa. Bueno, algunos otros autores pueden tener un número de clases de posición de copa diferente, pero la mayoría en ecología utiliza 5 clases de posición de copa, ¿no? Entonces vamos a tener acá 1, 5, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 5. A ver, vamos a ver cuántos tenemos hasta acá. Entonces, acá lo que tenemos que ver es N, ¿no? Primeramente vamos a ver N, cuántos tenemos. N, entonces va a ser simplemente el length de posición de copa, los códigos de posición de copa. Bien, entonces vamos a hacer correr y vamos a ver cuántos tenemos ahí.
Entonces, ahí tenemos 18. Entonces, vamos a colocar dos más. Y vamos a tener entonces simplemente aquí los datos de 3 y 1. Bien, entonces ahora hacemos correr nuevamente acá. Hacemos correr nuevamente y tenemos que tener los 20, ¿no? 20 posiciones de copa. Bien, ahora tenemos los 20. Está muy bien. Bien, nos vamos acá y podemos limpiar la consola. Bien, ahora como hemos limpiado la consola, entonces nos vamos acá. Nos vamos acá. Y lo que tenemos que hacer ahora es ver qué clase de objeto hemos generado. Entonces colocamos acá class 2.copa, posición de copa, y entonces es también un vector numérico, seguramente. Acá está, un vector numérico, ¿no? Entonces la clase de objeto que hemos creado es un vector numérico, pero nosotros queremos un vector como factor, no numérico. Entonces, para eso, ¿no? Entonces, acá tenemos que decir las clases de posición de copa o las categorías, tal vez también podemos decir las categorías de posición, las categorías de posición de copa, las categorías de posición de copa, convertir en factores. No nos olvidemos que lo que estamos convirtiendo en factores son variables cualitativas, ¿no? Género, especie, posición de copa, creo que vimos a calidad de fuste igual, son variables aleatorias cualitativas, ¿no? O categóricas. Bien, entonces convertimos eso ahí y vamos a convertir entonces en f 2.copa, ¿no? Entonces estamos queriendo convertir el factor de posición de copa. Entonces ahora generamos el factor, la función factor sobre x, que va a ser el objeto sobre el cual vamos a generar estos factores, que sería en este caso post.copa, posición de copa. Luego vamos a darle las etiquetas. Ahora le etiquetas, esto es labels, y acá entonces podemos colocar igual, entonces la concatenación de el primero lo podemos llamar posición de copa 1, ¿no? El segundo va a ser posición de copa 2, el tercero va a ser posición de copa 3, el cuarto posición de copa 4, ¿no? Y el quinto, posición de copa 5, ¿no? Entonces, solamente son cinco categorías de posición de copa y por lo tanto cerramos ahí. Vamos a ver si no tenemos ningún error. Siempre es importante verificar. Está bien, todos tienen comillas. Está bien, son dos paréntesis al final. Y ahora podemos visualizar print f post punto copa. Entonces, a ver, vamos a visualizar que hemos generado esta posición de copa. Bien, y aquí tenemos entonces las posiciones de copa, son las mismas. El primer árbol tiene la posición de copa 1, ¿no? Les podemos ver acá, ¿no? El primer árbol, hemos dicho, tiene la posición de copa 1, el segundo árbol tiene la posición de copa 5, el tercero tiene la posición de copa 3, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos los cinco niveles de posición de copa 1, posición de copa 2, posición de copa 3 y posición de copa 4 y 5, ¿no? Entonces, acá nosotros hemos dicho, si queremos saber, ¿no?, cuáles son los niveles del factor de posición de copa, nos vamos a tener levels, no nos tenemos que confundir como hace rato, levels, ¿no? Entonces, levels es la función que nos va a dar, entonces, los niveles del factor post.copa. Bien, entonces hacemos correr. Y ahora tenemos acá los niveles, entonces estos son los niveles, ¿no?, de posición de copa.
Entonces, los niveles de posición de copa van a ser, ¿no? S1, posición de copa 1, posición de copa 2, posición de copa 3, posición de copa 4 y posición de copa 5, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante cuando nosotros queremos trabajar con variables cualitativas y especialmente cuando queremos convertir en factores, ¿no? Bien, podemos también tener ahora algunos factores, ¿no? Podemos generar factores con niveles en orden alfabético, ¿no? Entonces vamos a generar factores, vamos a ver generar factores, ¿no? Con niveles, por ejemplo, en orden alfabético, en orden alfabético. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo puedo tener acá, puedo generarme un vector con los meses del año, con los meses del año. Entonces voy a decir, por ejemplo, voy a generar el vector mes, que va a ser, entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí marzo, ¿no? Puedo decir abril, el siguiente mes. No nos olvidemos que todo lo que es literal tiene que estar entre comillas. Entonces tenemos acá abril. Nuevamente cerramos comillas, coma. Podemos tener entonces enero, coma. Podemos tener noviembre, coma. Podemos tener agosto. Bien. Podemos tener septiembre. Septiembre. Si no queremos continuar ahí, atamos coma y nos vamos hacia abajo. Es como si estuviéramos siguiendo en la misma línea, ¿no? Entonces podemos tener octubre, coma. Podemos tener julio, coma. Podemos tener diciembre. Después, diciembre, entonces ahí tenemos diciembre, podemos tener febrero, podemos tener mayo, bueno, acá las mismas simbologías, mayo, y finalmente podemos tener el mes de junio, entonces acá vamos a tener. Bien, entonces cerramos eso. Entonces ahí está, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los 12 meses del año, ¿no? Entonces, si yo coloco los 12 meses del año, he generado este vector en R. La primera pregunta que tengo que hacerme es qué clase de objeto he generado. Entonces colocamos class, ese objeto mes. Bien, y vamos a hacer correr. ¿Qué clase de objeto será? Es un vector de caracteres, porque hemos colocado entre comillas, son letras. Entonces acá vamos a tener, bien, que es un vector de caracteres, ¿no? Entonces ya sabemos que es un vector de caracteres. Y ahora le queremos dar a este vector de caracteres, entonces lo vamos a convertir en factores, ¿no? Entonces, los meses del año, entonces acá vamos a decir los meses del año, convertir, ¿no? En factores. Los meses del año, convertir en factores. En realidad, cada uno de estos meses se convierte en una categoría también, ¿no? Entonces, vamos a tener una categoría, son 12 categorías que tenemos acá. En este vector mes, ¿no? Que son los 12 meses del año. Entonces vamos a convertir y vamos a generar otro objeto que se va a llamar F mes, al cual nosotros tenemos que aplicarle el factor,
¿no? De la función factor. Entonces, vamos a aplicar la función factor al objeto mes. Entonces, bien, le estamos aplicando. Entonces, ahí, bien, le hemos aplicado, entonces, el factor al objeto mes. Entonces, vamos a visualizar ahora, y acá colocamos, entonces, el mes. Lo que hemos hecho, como lo hemos convertido en factor, entonces acá tenemos justamente ahora los factores, son 12 niveles, porque tenemos marzo, abril, enero, lo mismo lo que hemos hecho en el orden que hemos ingresado. Acá fíjense el orden no está en forma alfabética, que hemos colocado aleatoriamente los meses, marzo, abril, enero, noviembre, agosto, y en el mismo nos está dando acá, ¿no? Marzo, abril, enero, etcétera, y acaba en mayo y junio, ¿no? Pero los niveles nos dicen que son 12 niveles. Entonces, abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio, ¿no? Entonces, nos está dando los niveles, ¿no? Los niveles que nosotros tenemos ahí. Son 12 niveles, ¿no? Pero ahora, si nosotros queremos ordenar, si queremos tener los factores ordenados, entonces vamos a colocar acá, ordenar los factores. Los factores, no nos olvidemos, son los niveles que tienen, ¿no? Cada uno de los meses, ¿no? Entonces, vamos a tener factores ordenados y para eso vamos a generar otro vector que lo vamos a llamar F mes, ya tenemos un fmes anterior, le vamos a llamar fmes 2, ¿no? Un segundo objeto como factor, ¿no? Pero esta vez va a ser ordenado. Entonces colocamos ahí factor, vamos a colocar factor, entre paréntesis x, el factor sobre el cual vamos a hacer el ordenamiento, va a ser el mes. Entonces, ahora nosotros queremos que eso vaya, ¿no? Que eso vaya, por ejemplo, ordenado, entonces acá vamos a colocar que eso vaya a, primeramente, enero, ¿no? Luego que vaya a febrero, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Colocando como está en el marzo. Tenemos entonces enero, febrero, marzo, estamos colocando ahora abril, mayo, coma, junio, bien, coma, ahora nos vamos más, ahí tenemos entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Estamos siguiendo en el orden cronológico, ahora nos vamos en julio, agosto, coma, septiembre, estamos ahora en octubre, noviembre y finalmente diciembre. Bien, entonces hemos colocado los datos de los meses cronológicamente, cerramos eso y ya tenemos en ahí, ¿no? Pero ahora vamos a colocar coma, una función que es orderer. Orderer nos va a ordenar, ¿no? Nos va a ordenar estos niveles de este factor. Entonces nosotros podemos colocar acá la función orderer, que es ordenar, y le decimos acá, nos está preguntando, ¿usted quiere que estos niveles sean ordenados? Entonces yo tengo dos opciones acá. Decir, sí quiero que sean ordenados o que no quiero que sean ordenados. Pero hemos dicho que el objetivo es ver el ordenamiento. Entonces vamos a colocarle acá igual. Entonces le decimos, ¿usted quiere que estén ordenados estos niveles? Y le decimos, sí, eso es verdadero. Quiero que estén ordenados, ¿no? Y entonces vamos a cerrar. Y vamos a ver ahora,
¿Cómo sería este nuestro factor, factor mes 2 que hemos ordenado? Bueno, entonces para eso lo vamos a limpiar la consola. Vamos a ver ahora, hemos ordenado. Bien, ahora fíjense acá, hay un ordenamiento, ¿no? Entonces acá tenemos los meses, pero ahora están ordenados, ¿no? Ahora están ordenados, ¿no? Los niveles, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, ¿no? Entonces han sido ordenados. Y ahora, ¿cómo vamos a saber que están ordenados? Cuando nosotros le demos aquí, entonces acá vamos a colocar, ¿cómo saber, ¿no? Si han sido ordenados los niveles. Entonces nosotros vamos a colocar ahora class nuevamente. Quiero saber qué clase de objeto será el fmes2, al que le hemos colocado los meses en cronológicamente, pero además le hemos dicho que nos lo ordene. Entonces, ese sería fmes2. Bien, entonces acá le estamos indicando que la consola nos diga. A ver, acá dice que ese es, fíjense acá, que el FM2, el objeto que hemos generado, ha sido ordenado, ¿no? Y se ha generado factores. Entonces, acá la clase va a cambiar, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar que este es un objeto que ha sido ordenado y es un objeto de factores, ¿no? Entonces, si nosotros ahora vamos a visualizar, ¿no? Yo creo que ya hemos visualizado anteriormente ahí. Entonces, vamos a tener los objetos ordenados, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿dónde están? Aquí están ordenados, aquí justamente. Tenemos marzo, abril, enero, noviembre, etcétera, ¿no? Entonces, y acá están los niveles. Los niveles tenemos, entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Entonces, son factores, pero también están ordenados cronológicamente, ¿no? Entonces, eso es importante para que nosotros podamos tener estos niveles. Bien, además, con esto, bueno, esto de factor es sumamente importante, ¿no? Y como estamos pudiendo ver, pero para concluir esto de los objetos, puede ser que cuando nosotros tengamos una base de datos, no tengamos un dato de alguna o un registro de alguna medición o lo hayamos perdido, ¿no? Por lo tanto acá vamos a ver lo que llamamos casos especiales o elementos especiales, ¿no? Entonces vamos a ver elementos especiales que se pueden presentar cuando nosotros generamos estos vectores, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos? Primeramente, vamos a ver los no disponibles, ¿no? Datos no disponibles. Eso significa que puede ser que lo hayamos perdido algún dato. Puede ser que tengamos unos 500 mediciones del diámetro, pero resulta que uno de ellos lo hemos, bueno, se ha borrado, ha ocurrido algún problema, pero no tengamos de dos árboles, por decir, su diámetro. Como el entorno de R toma en cuenta el orden, ¿no? Hemos dicho nosotros que todos los que están, los primeros registros corresponden al árbol número 1. Entonces, el primer diámetro es del árbol 1. La primera especie es del árbol 1. La familia botánica, la primera, es del árbol 1, etc. Entonces, todo está ordenado. Por lo tanto, nosotros no podemos dejarlo vacío, ¿no? Tenemos que colocar ahí como si realmente no hubiera el árbol. Entonces, no hubiera ese registro, esa medición de un árbol específico. Por ejemplo, nosotros tenemos altura, ¿no? Y hemos medido la altura de un número de árboles. Por ejemplo, acá yo tengo mediciones de altura. Entonces, podemos tener el primer árbol, por ejemplo, tenga 5.6 metros de altura,
¿no? El segundo tenga 6.7, pero el tercer árbol no tenemos, no tenemos, lo hemos perdido la medición. En ese caso no podemos dejarlo vacío, tenemos que colocar NA, NA, que significa not available, pero sería un registro no disponible, pero que sí lo tenemos que colocar, ¿no? Luego, entonces iríamos 8.9, la siguiente altura, luego podríamos poner 2.3, la siguiente altura, 5.6, ¿no? 7.8 metros, 7.6 o 7.8 metros, podemos ir también colocar 8.9 metros, ¿no? 6.1 metros, y podemos tener del último que tampoco no tenemos el registro de la altura, entonces se pone NA simplemente, y ahora vamos a ver este objeto altura, ¿no? Entonces vamos a limpiar la consola, y ahora entonces vamos a ver este objeto altura, y fíjense acá tenemos 5.6 del primer árbol, 6.7 del segundo, el tercero no tenemos su registro, el cuarto es 8.9, etc. Entonces, cuando nosotros coloquemos acá y queramos hacer la lectura, el número de datos que tenemos, entonces vamos a colocarle en altura. Y tenemos entonces el registro, ¿no? De la altura de 10 árboles, aunque de estos 10, en dos no tenemos sus datos, pero tenemos 8, pero sí tienen que ser registrados, ¿no? Porque eso nos va a permitir saber que un árbol tiene, por ejemplo, un árbol X, va a tener su especie, puede tener su código, su número de código, puede tener su diámetro, pero puede ser que no tenga su altura, ¿no? Que no hayamos registrado o haya ocurrido algún problema. Entonces, nosotros podemos ver acá que tenemos entonces la información de 10 árboles. Entonces, se tiene la información de 10 árboles, no de 8, porque el que no tenga la medición de la altura no significa que no tenga ninguna medición, puede ser que tenga de diámetro, género, etc. Entonces, podemos calcular, incluir el diámetro en las otras demás variables, ¿no? Entonces se tiene la información, hemos dicho, de 10 árboles, ¿no? Entonces, nosotros también podemos ver y preguntar lo siguiente. Vamos a preguntar, ¿cuáles son los árboles? ¿Cuáles son los árboles que no tienen datos disponibles? Entonces podemos hacer una pregunta. Bien, entonces vamos a preguntar, ¿no? Is significa is.na. Esa es la función. Esto significa, es una pregunta que estamos haciendo. ¿Cuáles son los árboles que no tienen datos disponibles? Eso quiere decir is.na. Pero ahora nos va a decir, ¿De qué objeto? Del objeto alturas o altura. Entonces vamos al objeto altura, ¿no? Que hemos generado. Entonces ahora vamos a ver lo que nos va a indicar. Le estamos diciendo cuáles son los árboles que no tienen datos disponibles de esa medición de esos 10 árboles y al cual hemos dado el nombre del objeto altura. Entonces hacemos correr y vamos a tener este resultado. Entonces fíjense acá. Lo vamos a colocar acá. Bien, entonces nos está diciendo, fíjense, nos está simplemente false, false, true, mejor dicho, false, false, o sea, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero. Entonces los verdaderos son aquellos que realmente no tienen datos, porque estamos diciendo cuáles son los árboles que no tienen datos. Entonces los árboles que no tienen datos son el tercero, porque tiene true, es verdad que no tiene datos, estamos diciendo, y también
Es verdad que el árbol, el último árbol, el árbol 10, tampoco tiene datos. Entonces, todos los que son true, es verdad que no tienen datos, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces nosotros estamos viendo también que podemos tener datos que no, que los hayamos perdido, pero que sí, de todas maneras, los tenemos que incorporar en los vectores. Los tenemos que incorporar sí o sí. En los vectores. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.